Buenas a todos, socios. ¿Quieres llegar a Challenger con una skin bien potente o por otro lado quieres ser el más facherito de Madera 5? No te preocupes, el Tito Black te cumple este deseo. Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana aquí en YouTube. Para participar tendrás que estar suscrito al canal, dar like en cada vídeo y tener activada la campanita. Además de ello, en el cuadro de comentarios deberéis dejar vuestra ID, la skin que queréis y el servidor en el que jugáis, acompañado de un comentario para que YouTube nos clasifique como spam. Para poder ver el sorteo solamente tendréis que estar cada lunes en directo en mi canal de Twitch, donde se realizará el sorteo totalmente en directo para que todo el mundo lo vea. Así que nada, chicos, mucha suerte a todos y vamos, vamos, dentro con el vídeo. Muy buenas a todos, socios. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, chicos, os tengo por aquí el top número 1 del servidor. Draven, 72,8% de winrate, 313 partidas. Creo que con esas estadísticas lo tenemos todo más que cuadrado. Y lo que podemos ver venir, ¿no? Pues bueno, chicos, vamos a ver al todopoderoso Dravencito, que sé que a muchos de vosotros os encanta. A mí me encanta, o sea, ver a Draven, o sea, verlo, no que me toque en contra y se reviente a mi botlane y aproveche la pasiva y pegue. ¡Hostia! ¿Cómo pega? ¿Cómo pega? ¿Cómo pega? Ojo, se tira para adelante. Se tira para adelante, le puede pegar. ¡Hachazo, hachazo! Estás muerto, chaval. Está. ¡Se lo lleva! ¡Se lo llevó! Bueno, espérate, que se ha matado al Galio también. Consigue explotar la pasiva. Y pues bueno, le sale perfecta la jugada a Nami y a Draven. O sea, le sale muy bien la jugada. Y bueno, mira, le va a reiniciar el buffo azul. Que hijo de la grandísima, ¿eh? Eso sí que es saber tocar las pelotas bien. Y pues nada, pues empieza la cosa durísima para el equipo azul. O sea, un Draven que se acaba de sacar todo el estaqueo de la pasiva inicial. Y esto es una tocada de huevos, porque mira, con el oro con el que se va a base. O sea, ya te vuelve de base con el espadón y con la daga en la mano. Pues bueno, vamos a ver cómo se sigue desarrollando la fase de líneas. A ver si Errara es capaz de darle la vuelta a esto. Pero tal cual como está la cosa aquí, esto pinta a que al menos en la botlane vamos a tener una diff bastante grande, ¿no? Vamos a ver, pim pam, eso sí, algún last hit ha fallado, ¿eh? Algún last hitillo le he visto que ha fallado. Pero bueno, nada, sigue aguantando por aquí, ya se ha metido las dos hachas. ¡Ojito! ¡Timo matando! ¡Sigue matando a Timo! Duelo de tóxicas en la top lane. Y nada, aquí abajo pues tranquilito, metiendo curso uno por ahí, metiendo curso otro por ahí. ¡Dios! ¡Cómo le acaba de resetear el cabezazo al Galio! ¡Cómo le ha reseteado! ¡Espérate, otro hacha! ¡Doble kill por el Draven! ¡Madre de Cristo! ¿Habéis visto lo que le ha hecho el Galio? Que justo le iba a pegar el cabezazo. Y cuando le iba a pegar el cabezazo ha cogido y ha dicho: ah, que tú me vas a cabecear a mí, espérate, chaval. Y ha cogido y le ha hecho pan. Le ha tirado la tercera y lo ha nocapeado hacia un lado. Y a la mierda. Así que bueno, vamos a ver. Bueno, espérate, que se va a hacer el minion tanqueta. Ojo, que se va directamente a poner, se va por los dos. ¿Pero qué le pasa? ¡Este hombre está loco! ¡Este hombre está loco, está loco, está loco! Pues no está tan loco, porque se terminan sacando otra kill más y lo fue a matar de nuevo. ¡Dios! La botlane ya está. La botlane ya está tocada y hundida. La botlane ya está tocada y hundida. Y ojito, se acaba de pillar la navaja de asalto, que como ya sabéis está bastante fuerte con los cambios que le han hecho. Y pues bueno, ya directamente al Drake de una, sin pensárselo, se lo va a hacer el Draga solo. Ah, bueno, no, pues a pelear aquí. Me parecía, tenía pinta de que el Draven se quería ir a top, a fightear o a pelear. No al final nada. Bueno, le mete ahí, espérate. Le va a meter también la ultimate. Chaval, está muertísimo. Si tiene la ultimate del Draven, yo creo que le puede enganchar. Nada, le mete la Q y a tomar por el culo. Muertísimo. Madre de Dios, tú, ¿cómo va el Draven? Minuto número 4, casi minuto 5. Y el Draven va con 5 kills. Una kill por minuto. Pues bueno, pues empezamos bien. Una kill por minuto, pues no está nada mal, ¿no? Not bad, una kill por minuto, joder. Madre mía, yo quiero este Draven en mis rankings, joder. ¡Ojo! ¡Otra kill! ¡Que se marca sobre la Oriana! ¡Que se ha despistado un poco! ¡Le puede meter! ¡Le mete la última y lo mata! ¡Ojito! ¡El Kha'Zix se muere! ¡El Kha'Zix puede ser! No, no va a ser triple porque se ha llevado la kill la Nami.
Se ha llevado la kill la Nami, por eso no se va a llevar un. Y por eso no se va a llevar una triple, creo. Bueno, sí, exactamente. Por esa kill no se va a llevar una triple. Pero madre del amor hermoso. Oh my god, lo que pega el Draven. Mira, 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 mira cómo Draven a la torre. Dios, esa gente tiene que ser dúo. Pero no me he fijado al principio de la partida. Bueno, al principio de la partida sí sale. Pero no sé si esta gente los dúo, pero a priori, desde mi punto de vista, sí. Deberían de ser dúo, porque juegan con una coordinación que joder, ni Oliver y Benji jugaban con esa puta coordinación, ¿no? Bueno, puedo intentar pillar a. Bueno, pillarla, deletear ya, mejor dicho, más que pillar ya es deletear, ya hablamos de deleteo, ¿no? Le empieza a tirar emojis la Oriana. Y bueno, aunque no, sí, la cosa está muy a favor del equipo azul después de. Después de cómo ha empezado este bicho, la cosa está súper a favor ahora mismo del equipo azul y del Draven, porque ya va en modo diablo, pero de verdad. O sea, ya va en. Ahora sí que va. Esto sí que es modo diablo, de verdad. Esto sí que es modo diablo, de verdad. Y pues bueno, se va a meter en jungla enemiga. Está. ¿Qué ha hecho? ¿Se ha llevado el buff azul del jungla? Pues sí, se lo ha llevado. Bueno, Ega, un saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Oriana? Venga, hasta luego. Un placer, venga, pim, pam. Hasta luego, chaval, venga. Venga, Oriana, a pegar con la bolita a otro lado. Y pues bueno, van a subir a top. Subir. Black dice subir a top y bajar a bot. Ah. Pues bueno, hachazo que le va a caer al Kha'Zix. Se lo termina sacando. Flashea hacia atrás para evitar la muerte absoluta. Y pues le va a aparecer por aquí un Ezreal salvaje. Se va a liar a palos contra él. Uno contra uno sin camiseta. Y bueno, uno contra dos, mejor dicho. Estaba ahí la Navi al lado. Y pues bueno. Les está cayendo tremenda putiza. El Draven se vuelve a stackear otra vez la pasiva y se va a base con 2500. Y ya en el minuto número 7 ya tiene la navaja de asalto, la sanguinaria y probablemente dentro de poco el Feel Infinito, ¿vale? Dentro de nada va a tener el Feel Infinito. Uf, la cosa se va a poner dura. Dura se va a poner la cosa para el equipo rojo. Bueno, ya es dura para el equipo rojo que le están sacando 10.000 de oro. Joder, no, la cosa no se va a poner dura, la cosa ya es dura. Mira, mira, mira el Real ahí que tenía el ward metido para que no le revienten. Y nada, ¡ojo! ¡Lo ha pillado! ¡Lo ha pillado! ¡Bah! Lo matan, Dios, lo matan debajo de torre. Es que si me dijeras que hay distancia entre uno y otro, te diría, ok, venga, vale. Había distancia entre uno y otro, o sea, o había poca distancia. Y por eso lo ha reventado. Pero es que el Draven le ha pillado súper lejos y lo ha matado igual. Bueno, llega por aquí. Última y buenísima del Gragas. Perfecta. Va a buscar al cucarachón malévolo. Lo ha. A puntito. Le ha metido el primer tajo. Pero ya el segundo de vuelta no ha llegado. Y pues bueno. Vamos a ver. Pim pam. Ojo, lo mata. Lo mata. Lo mata. Lo mata. El Ezreal está hasta los huevos. El Ezreal está hasta los huevos, minuto 10, minuto 8, 19 a 8 que vamos, le saca más del doble de kills el equipo azul al equipo rojo, de entre los cuales, ojo, ojo que te pueden cazar, a matar a Navi, pueden matar a Draven, pues sí, se muere Draven, pero sí, después de haber matado al pelón tóxico, no precisamente al de Brazzers, pero sí al pelón tóxico, la ulti de Ezreal que me acaba de dar en mi ventana, gracias Ezreal, me acabas de reventar los cristales. Y pues bueno, matan al Kha'Zix, pero bueno, también ha habido intercambio de kills y tal, ¿no? Bueno. Dos dragones para el equipo azul. Dragón infernal y dragón de océano. Ahora mismo la cosa está bastante a favor del equipo azul. La distancia de farms es de 9, de 9.000 de oro. La distancia de farms es de 9.000 de oro. Así que, pues bueno, ya estás en un punto en el que es muy complicado que consigas remontar esto. Pero bueno. Vamos a entrar justo al minuto 10. Vamos a entrar justo al minuto 10. Y a ver qué sucede en la sucedura. Pim pam, pim pam, pim pam. Directamente ya es que se farmea a los minions de un tajazo con la cuya directamente los farmea. Tira el flash hacia adelante. Va buscando la kill sobre el Singed. No lo consigue. Le mete la. Dios, por qué poco. Bueno, por ahí por abajo se revientará al pobre Timothy. Y pues nada, una Q+, se va a volar. Venga, se revienta por aquí la tier 3. Ahora sí que van a tener ultra mega minions. Ahí por ahí abajo pelea. Ojito, otra kill más para el Draven. Y se tiene que echar atrás porque le pueden volar. Le cae la onda de choque y termina siendo borrado del mapa, chicos. Bueno,
24-13, 11 kills que le saca el equipo azul al equipo rojo. Le sacan, en far le sacan 3, 9, 9, 9 aproximadamente, entre 9 y 10 cash constantemente le está sacando al equipo rojo, ¿no? Y pues bueno, va a buscar la cabeza de quién, de Zreal puede ser. Bueno, de Real ya no, ya de Real ya está lejísimo. ¡Pongo! ¡Lejísimos una polla! Digo, de Real está lejísimos. ¡Lejísimos una polla! ¿Estás lejos? Pues te meto la ultimate y te enchufo con mi precisión de ojo de águila, papá. Bueno, espérate, que comienzan los putazos. Le meten el taunt todo al Draven, que va buscando cabeza. Se revienta el galio, se va reventando. Todo el mundo lleva el protobel, se puede morir. Termina matando al cucarachón. Lo termina humillando al cucarachón. Lo van a tomar por culo, doble kill para el Draven, que dudo mucho que llegue a la triple. Oh, se acaban de reventar por ahí. La Oriana, ojito, la Oriana más racha de bajas, La Oriana más racha, cuidadito, cuidadito, cuidadito. Pero bueno, va directamente a por la mata. ¡Hachazo en la cabeza! Pero se muere. ¡Hachazo en la cabeza! Pero se muere. Shutdown y shutdown mutuo, ¿no? Ha sido un shutdown mutuo. Así que bueno, 19 bajas, 3 muertes, 5 asistencias, navaja de asalto, sanguinaria, fil infinito, recordatorio letal y se va a ir por la Malmortius. Y va a ir por la Malmortius, chicos. ¿Por qué? Pues por el Singed, por la Ahri y por... obviamente por el Singed, por la Ahri y por la Orianna, ¿no? Se está haciendo la Malmortius para tener ese extra. De bueno, doble kill que se acaba... Pues nada, le van a pillar entre todos. Esto va a ser un 1 contra 4. ¡Oh! ¡El hachazo que no te falte! ¡El hachazo que no te falte! Pero ya obviamente ya llega el Kha'Zix y te lo explica. El Kha'Zix te dice, mira, chaval, pa, 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 te meto la Q en la cara y te vas por culo, ¿no? Pues bueno, 20 a 4 a 5. Pero es que, bueno, ya tiene la Malmortius. Ya va prácticamente con la build completa el Draven. Diría que es bastante complicado. Pues bueno, su equipamiento como tal lo pueda mejorar. Así que ya lo único que puede hacer es subir niveles, ¿no? Entre comillas, podríamos decir. Por eso no sé qué le pasa al Gragas, pero tío, lo veo o sea, bueno, obviamente irá a P, segurísimo va full, full, full a P. Pero es que lo veo todo el rato con, le pegan un poquito y le bajan muchísimo la vida. Bueno, en cualquiera de los casos, aquí se va a venir, se van a agarrar los putazos. Buah, se muere Gragas. Y pues nada, toca perseguir a estos dos, que te van a ralentizar, te van a hacer de todo. Tira la última y no le da a nadie, ni la Nami, ni el Singed. Van a seguir buscando cabezas, van a seguir buscando cabezas. ¡Ojito! ¡Hachazo en la cabeza de la Oriana! Se muere, bueno, espérate, racha de bajas que llevaba el pelón. Y obviamente, pues el varón no debería de hacerlo, pero ni para atrás. O sea, el varón debería ser una opción que ni siquiera se contemplara, porque te la va a robar el Kha'Zix. Es que te va a entrar, te va a hacer así, te va a pegar un mordisco, te va a robar el varón. Y al final, pues la cosa se te va a dar la vuelta. O sea, después, un varón, ya recordad esto siempre, chicos, un varón. Muchas veces, la mayoría de las veces pierde más partidas de las que gana, reflexión, buena. Y pues bueno, joder, el tipo le ha quitado media vida al Ezreal de unos darditos en la cara. Vamos a ver. Pim pam, pim pam, pim pam. Se va a limpiar esta oleada de Winions, Minions, como os llamáis vosotros. Le va a golpear con todo a la tier 3. La va a reventar como quiera, es lo único que quiere. Y pues bueno, ojo, le pueden hacer la palanquita. Van directamente a por el Draven. No pueden, ojo, la onda de choque. Le mata el Kha'Zix, que va a sacarse una triple. Cuidado con el Kha'Zix. Cuidado con el Kha'Zix. 21-5-7. Y aquí esto o lo salva el Gragas. Esto te lo salva el Gragas o lo tienes complicado. Bueno, aparece por ahí el Kha'Zix, se mata el Gragas. El Ezreal que está bastante muerto. Tiene pinta, sí, está muertísimo. Va a aparecer también el Kha'Zix por aquí. Segurísimo le va a pegar un salto. Pff, le mete la Q y a tomar por culo la Ahri. Y pues bueno, tiene no tienen posibilidad de hacer balón. O sea, es que no van a poder. O sea, el balón ahora mismo aguanta una barbaridad. La van a cagar, a menos que tire, tira el teleport. Llega el Draven, llega la caballería. Y hasta aquí ha llegado vuestro sueño americano. ¡Oh, no! ¡Lo ha sacado! ¡Lo ha conseguido sacar contra todo pronóstico! ¡Lo ha conseguido sacar contra todo pronóstico! Eso sí, te vas a morir igual. El Draven sigue pegando una auténtica barbaridad. Se acaba de compillar el GA, que yo creo que lo supongo que se lo ha cambiado por la Malmortius, segurísimo, aunque no sé por qué no se había pillado antes el GA, vender la Malmortius, pero bueno, cada uno hace sus pillaeras. Y pues bueno,
Nada más llega el dragón anciano, que no debería de tener problemas para poder contestarlo. Esto debería ser contestable. Y pues bueno, a ver qué hace el Gragas, que de momento lo hemos visto hacer demasiado, pegando un barrilazo bueno, pero hasta ahí llega. O sea, mira, es que mira la cantidad de vida que le quitan. Mira la cantidad de vida que le quitan. Ojito, 2200, 1300. ¡Está sacado ese dragón anciano! ¡Mira cómo pega, mira cómo pega, mira cómo pega, mira cómo pega, mira cómo pega! Tiene el Guardian Angel, así que no problema, le van a intentar matar, le van a intentar matar, le van a matar, le van a matar. Sí, le matan. Pero bueno, el equipo azul ya tiene el dragón anciano, así que esto ya debería de ser una fiesta, debería ser un baile. Y debería ser el fin de la partida, ¿no? ¡Ojo! ¡Dios, la Oriana! ¡Lo que juega la Oriana también, la puta madre, La Oriana juega que flipas. Bueno, se cambia ya el G. Bueno, se ha quitado el GA, se ha vuelto a comprar el Morcius. Se ha cambiado las botas, sí, creo que. Bueno, yo se ha pillado el Fajir en vez de. No sé qué es por lo que se lo ha cambiado. Y pues bueno, se va a sacar el buffo azul de aquí. Pero es que mira la vida que tiene el Draven. O sea, es que. Mira la puta vida que tiene el Draven. Es que no es normal para ser un Draven. Pues bueno, van a seguir por aquí pusheando. Y pues nada, con el anciano esto ya debería de ser intentar terminar la partida. El único dragón que no tienes es el de nube, pero claro, tienes el de montaña, tienes el infernal, de todos los ancianos. Madre mía, vaya lío tú, vaya lío tú, vaya lío tú. O sea, el Gragas este es que no para de morir, No, había empezado bien, pero es que ahora mismo no para de puto morir todo el rato, constante. Pues bueno, van a ver si consiguen cazar a la Oriana. Obviamente lo han visto por ese guard. Van a ver si consiguen cazarla o a Ezreal, porque ya la Oriana va a estar complicada. Pero bueno, ahí está. Ahí está, ahí está. ¡Ojo! ¡Vaya culo! Acaba de pegar en toda la boca con el flash. Y pues bueno, pipa, pipa, pipa. Necesita la tercera, aguanta. Revienta por ahí al Kha'Zix. No puede soportar el daño, ojito, triple kill para el Draven. Que madre mía, los castañazos que está pegando. Se puede ver el cuadra, 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 cuadra de la escuadra. Cuadra de la escuadra, cuadra de la... No, hijo de puta, Timo. Hijo de la grandísima madre. GG para el equipo azul, GG para Draven, que se marca una partida puto espectacular. Y... a ver cuánto daño ha hecho. Ha hecho 26 kills, 6 muertes, 9 asistencias. Para ver cuánto el daño. A ver, el daño. El daño, el daño, el daño, por favor. 55.000 de daño, 32.000 de daño recibido. Dios. 55.000 de daño. 55.000 de putos locos, de putos enfermitos, de verdad. Ya sé por qué tiene un 78% de winrate, porque es que no es normal. Mira, a ver si lo ponen ahora. 72,8% de winrate. O sea, un auténtico sin puto sentido, ¿no? Así que nada más, chicos, espero que hayáis disfrutado mucho de este top 1 de servidor Draven, que ha sido una auténtica pasada. Y nada, dejadme abajo en los comentarios qué opináis. Y bueno, chicos, ya sabéis, tenéis abajo en la edición de vídeo el canal de Telegram, de Twitch, de Twitter e Instagram. También tenéis por abajo el correo para suscribiros, la campaña de YouTube. Os avisa que aquí se concluye, os voy a contar este vídeo, dadle a like, suscribiros y hasta la próxima.